¿Qué onda, banda? Pues estamos aquí en otra edición más de Undying. Estamos en el tercer aniversario de la banda La Perra Loca. Ahorita están unas bandas locales de aquí mismo, de Puebla. Y después también se va a presentar Beheading y Septicemia. Espero les trate, carnales, chéquenlo. ¿Qué onda, banda? Pues seguimos aquí en el toquín de Beheading con Septicemia y ahora estamos aquí con Kraven. Bueno, o Kraven, como dicen que como... Como quieran decirle, porque dicen que como sea. Ellos son de Xalapa, Veracruz. Pues ahora sí, preséntense, banda, a ver. Alan, guitarra. Daniel, voz. Silva, guitarra. Janus, batería. Irving, bajo. A huevo, cosas futuras o cosas nuevas. Ya vienen a presentar algo nuevo, no sé, díganme. Bueno, ahorita estamos grabando en el DF con un compa acá. Y ahorita tenemos nuestro demo aquí que lo estamos presentando. El velo de las mentiras cuenta con 3 rolitos nomás, pero la neta vale la pena conseguirlo. Ya llevamos un rato tocando, no crean que sea gratis, Ya tenemos un EP desde hace como 3 años y en general llevamos como 5 años tocando. Esto que estamos promocionando es el nuevo material. Pues, como dice el perico, atentos al disco que viene y va a pegar. Lo que tratamos de proponer es que como una fusión de los géneros, no encasillarnos realmente. O sea, que podamos hacer de todo lo que nos gusta, que puede ser, no sé... death metal, black metal, melódico, etcétera, güey. Y podamos conjuntarlo y hacer algo chido, ya realmente salir de un género en específico. Pueden contactar especialmente en el MySpace. El MySpace de la banda es www.myspace.com/Kraven Xalapa. No, poca madre, carnales. No, la neta, hace rato ya lo vimos arriba y tocan muy chido, digo. Se la rifan, carnales. Síganle dando poca madre, pues... Eso es todo, carnales. Kraven, carnales. Undying. Ahora estamos con Septicemia, carnales. Es una de las bandas principales por las que venimos acá. Poca madre, le acaban de dar al rock, no mames. Bien rifadote los carnales. A ver, preséntense, viejos, para ver qué tocan acá. Yo soy Sok, el bajero de Septicemia. Yeah. Fire Boss. Dondi, el guitarrista. Venga, Isdani, faltó el batago, que por ahí anda. Bueno, carnales, pues ahora cosas nuevas que traigan. Pues en estos momentos estamos sacando ya en unos meses para enero esperamos que salga el próximo EP. De hecho ya hay dos rolas, de hecho en MySpace. Esperamos que les gusten y pues para enero ya estará el nuevo demo de Septicemia. ¿Algún otro comentario, alguna cosilla que quieran decirle a la banda? Nada más chequen el Space. Está buenísimo, ya apenas lo acabamos de actualizar. Bien. Eso es todo, viejo. Pues ahora sí que pues, contactos, espero bueno, la dirección como tal, hijo, para que la banda lo cheque, escuche la música. Bueno, nuestra dirección de MySpace es MySpace, diagonal, Septicemia, metal, 666, todo junto. Esperamos que les guste, lo acabamos de actualizar. Va para todos ustedes, cabrones. Pues ellos son así, Septicemia, poca madre, neta, bien rifados, chequenlos, güey. Visiten su página, güey, neta. Otro pedo, hijo. Estamos en Undying. ¿Qué onda, banda? Pues bueno, seguimos aquí en este desmadre, güey. A continuación vamos a entrevistar acá a la bandota de Beheading. ¿Qué onda? Yo soy Tello, yo soy el Hiro. Mis influencias más fuertes son The Black Dahlia Murder, Decapitated, The Faithless, Arsis. Y pues yo soy como que yo soy la guitarra líder. Hola, yo soy Cooper, toco el bajo. Mis influencias igual son Black Dahlia y The Faithless. ¿Qué tranza, banda? Yo soy Pete. Mis influencias más grandes son The Black Dahlia Murder, Through the Eyes of the Dead y White Chapel. Yo soy Ali, toco la batería y mi banda favorita es Black Dahlia Murder y igual The Faithless. Cosas nuevas, proyectos que traigan, digo, aparte de los toquines que me imagino que ya traen. Pues como yo creo que lo dijimos todos, The Black Dahlia era nuestra más fuerte influencia, pero desde ahorita estamos intentando componer algo más técnico, algo más como The Faithless o Necrophagy, Starship. Algo donde podamos sacar más la virtuosidad. Bueno, el año que entra en enero va a salir la nueva canción en el Space. El Space es myspace.com/Beheading Band para que la chequen y va a estar muy buena. Va a ser algo completamente nuevo. Ahí, banda, estés al tanto de lo que trae Beheading. Es un pedo ya bastante mejorado, un pedo. Esperamos más brutalón, pero también con el grado de todos ustedes. Esperamos que la banda nos apoye un chingo y apoyen en los conciertos, tocando, comprando las playeras. Chequen los viejos, son una bandota poca madre, viejos. ¿Qué
buena banda, pues seguimos acá en el desmadre con la perra loca en su tercer aniversario. Cabrones, saluden. A huevo. ¿Qué onda, carnales? Pues ahora sí que siguen acá, güey. Pues ahora sí, preséntense de nuevo. Ya sabemos que preséntense de nuevo. ¡Algo ni más! Preséntense, carnal, preséntense. Ah, qué pasión, banda, yo soy Beto. Aquí la pinche voz, cabrones. Yeah. Adrián, la bataca. Yo soy Alan, se junto con la guitarra. Fraga abajo. Gabriel, guitarra. Eso, chinga, huevo, huevo, huevo. Como ya los ven, están recontentos, güey. Es su tercer aniversario, digo, no es menos esperarse. Platíquenme cómo se sienten, güey, a estar acá tocando después de 3 años. Está fregón empezar con una banda, empezar a tocar covers y después llegar a sacar tus propias rolas, está chingón. Y después jalar gente, armar eventos de este tipo, está chingón por lo mismo, porque la gente echa desmadre. Bueno, ahorita no, que se pelearon, que está muy mal. No se peleen en los toquines, es mosh, no son putazos, no hay sangre. Pero está chingón el desmadre ya, tener una banda y hacer esto, está bien. ¿Cosas nuevas? Ah, pues sí, ahorita estamos entrando al estudio. Ahí vamos a grabar unas 2-3 rolas más, esta del EP, y esperemos por un tour nacional. Dirección, carnales, para que lo sigan checando. Aquí chequen MySpace, La Perra Loca, ya saben, aquí videos en YouTube, arriba La Perra Loca, cabrones. También les comento, ahorita en vacaciones, nos vamos a encerrar un rato para sacar más rolas, entonces chequen. Eso es todo, carnales, pues ese es el desmadrote, güey, seguimos acá en el pinche toquín que está poca madre. Carnales, echen desmadre a huevo, seguimos en un dying.